El balneario de Marmolejo está siendo motivo del esfuerzo y dedicación por parte del Ayuntamiento con el fin de su reapertura de cara a este próximo verano. El concejal de Obras, Rafa Valdivia, nos da a conocer las actuaciones que se están llevando a cabo en estas últimas semanas, entre las que se destaca la pintura e impermeabilización de pasarela y zonas altas con trabajos de altura, la eliminación de todos los cristales de la cúpula, el arreglo y limpieza de todos sus jardines y árboles, entre otras. Nos encontramos en el balneario de Marmolejo, donde a lo largo de toda esta legislatura hemos planteado una serie de reformas, empezando en el año finales de 2015 y principios de 2016, con la infraestructura básica de este proyecto, que era la propia dotación de electricidad a todas las instalaciones de este balneario. Construimos una línea eléctrica de más de 400 metros desde el casco urbano de Marmolejo, ya que la línea eléctrica se encontraba abandonada y por tanto el balneario no tenía suministro de electricidad, con lo cual no se podían poner en marcha las farolas, no se podían poner en marcha la casa del médico, ni la bomba de los manantiales, ni los riegos de los jardines, ni nada. Esa fue la primera medida que acometimos, además con urgencia, y que acabamos a mediados de 2016 con ese contrato firmado con Endesa, por el que se hacían cargo de esa línea eléctrica a través del bosque del balneario, del mantenimiento, y nos proporcionaban electricidad a las instalaciones del balneario. Otra de las inversiones que pusimos en marcha a mediados de 2016 fue la restauración de la Casa del Médico. Digamos que es el edificio histórico por excelencia de estas instalaciones del balneario, un edificio que se construyó a finales del siglo XIX, de las primeras edificaciones que se construyeron en esas reformas que hizo León y Llerena a finales del siglo XIX, y se encontraba en muy mal estado, con las cubiertas casi caídas, las paredes totalmente destruidas, las ventanas, el mobiliario, con lo cual hicimos una inversión de unos 100.000 euros sobre ese edificio, teniendo en cuenta ya que en un futuro próximo íbamos a construir el Museo del Balneario, teniéndolo en cuenta para la instalación eléctrica y todos los servicios que esa Casa del Médico iba a incorporar. Esa actuación se acabó a finales de 2016 y hoy está lista para albergar ese Museo del Balneario del que ahora hablaré. Continuamos con la obra de mejora también en este balneario, con la instalación de los riegos de los jardines. No se podía actuar en ningún jardín si no se tenía el riego instalado. El riego estaba totalmente perdido y hemos instalado ya un riego moderno con electroválvulas y mecanizadas, centralizando todo desde el centro de transformación antiguo del balneario. Ahí están centralizados todos los controles eléctricos de estas instalaciones, desde el propio bar, la propia alumbrado público, el riego, las bombas de los jardines y demás. Hemos continuado también recuperando uno de los pozos del bosque del balneario, que las semanas anteriores, cuando nos pusimos a arreglarlo, pues desgraciadamente nos encontramos con la noticia de que estaba hundido. Habían tirado el motor dentro del pozo de sondeo y los tubos ya se habían atorado y no se podía recuperar, con lo cual estamos haciendo un pozo totalmente nuevo al lado de este, y que dará suministro de agua a todas las instalaciones del balneario, tanto agua potable como casa del médico, como bar y como los propios jardines del balneario. Como digo, desde el año 2015 llevamos haciendo una serie de actuaciones que van a culminar ahora. Ahora es cuando estamos realizando las labores finales. Estamos acondicionando los manantiales que ya durante el año 2017 desenterramos. Pudimos sacar esos 6 metros de lodo que tenían enterrados los manantiales, y nos encontramos con la grata sorpresa de que los manantiales seguían ahí. El agua de los manantiales seguía viva, seguía manando, y con lo cual ese era uno de los puntos importantes. Nos llevamos una gran felicidad al comprobarlo. Ahora se están culminando con todos estos trabajos, desde la propia gente del PER, que está acabando de limpiar todos estos jardines, acabando de asolar toda la solería de la Casa del Médico, restaurando la fuente de la diosa Igea,
que ya como habéis visto la hemos restaurado para ponerla las próximas semanas en su emplazamiento original y arreglando todo el edificio de los manantiales. Desde azulejos vamos a recuperar los azulejos antiguos de la Fuente Agria, desde la instalación eléctrica, y ayer mismo empezaron una empresa de trabajos verticales a pintar y acondicionar esa pasarela metálica que está debajo de la cúpula, que se encontraba en un estado de oxidación avanzado. Pues la hemos saneado con resina y se está terminando de pintar e impermeabilizando. Hemos quitado también todos los cristales de la cúpula, puesto que se encontraba en muy mal estado, y estamos pensando en darle una solución a esa cúpula para dejarla en una cubierta definitiva y que tenga un mejor mantenimiento y que sea sobre todo menos costoso para el ayuntamiento. En definitiva, estamos actuando ya en todo el emplazamiento del balneario con el objetivo, como dijo el alcalde, que para finales de junio, principios de julio, los marmolejeños vuelvan a beber la agua de esos manantiales y todas estas instalaciones, todos estos jardines estén disponibles para el disfrute de todos los marmolejeños y marmolejeñas y gente forastera que cada fin de semana viene a ver las obras cómo van ante el reclamo de todo lo que estamos haciendo. La prensa se está haciendo eco de todo esto porque es la joya de Marmolejo, es algo que todos guardamos en el corazón y queremos verlo recuperado, y por eso este equipo de gobierno está haciendo su mayor esfuerzo y dedicándole un esfuerzo y una intención increíble en recuperar todo este emblema y que esté disponible ahora sí, y después de haber hecho todos estos años esas medidas que eran súper necesarias, ahora sí ponerlo a disposición de todos los marmolejeños y marmolejeñas. El arquitecto municipal Rafael Ramos destacaba que los plazos de ejecución se están llevando a cabo perfectamente y se ha trabajado desde el inicio en poder salvar las crecidas del río Guadalquivir cuando llueve y evitar que se inunde el interior de la galería de los manantiales, cosa que ya se ha podido comprobar con las últimas lluvias caídas en nuestro municipio y que han originado abrir las compuertas de la presa marmolejeña. Bueno, cuando en el 2017 empezamos con las obras de protección de nuestro edificio de galería, donde hemos centrado los esfuerzos, ¿vale? Nos encontramos un edificio que estaba desprotegido completamente con respecto a la avenida del agua, ¿vale? Lo que se ha buscado ha sido resolver un edificio que, cuando tengamos esas crecidas, que ya hemos visto que ha habido una este año y ha resultado, no solamente sea funcional, sino también que tenga una imagen acorde a lo que es ese edificio. Estamos creando la imagen del siglo XXI del balneario de Marmolejo, que sea reconocible, ¿no? Para eso, dentro de lo que ha sido el cerramiento de la galería, pues hemos buscado esa mimetización con esos materiales, esa piedra autóctona, que nos recuerde, que sepa, nos ponga en situación de dónde estamos, dónde tenemos el edificio de balneario y cuáles son las piedras del entorno. Estas crecidas ya han subido casi un metro con respecto al nivel de suelo a la galería, y hemos visto que ha funcionado la solución, minimizando el daño y simplemente achicando agua con un equipo de bombas que hemos instalado para que el nivel freático del agua que sube no dañe nuestra fuente, ¿vale? Con respecto a la imagen esa que estamos buscando del siglo XXI, la cúpula que tenemos que resolverla técnicamente como cubierta, la verdad que era un tema bastante costoso. Hemos tomado la decisión y hemos diseñado una nueva cubrición que pronto se verá. También hemos diseñado la forma de desmontar esa cubierta, poder llevarla a un sitio que ya se verá, porque al fin y al cabo ha sido un emblema del balneario durante unos años y le hemos buscado otra ubicación. Pero la sorpresa, un poco lo que tenemos pendiente de que se pronto se vea, porque estamos en fase de construcción, que sea la nueva cubierta de la Fuente Agria, que va a ser ese símbolo siempre reconocible desde el puente, de cualquier sitio, de nuestro balneario. Y ahí hemos centrado los esfuerzos técnicos en resolver esa estructura, que es una estructura que no es sencilla ni de ejecutar ni de colocar, pero creemos que hemos dado en recuperar esa imagen histórica que se había perdido un poco en el balneario, que pronto se verá construida.
En la visita que ha realizado esta semana a las obras, el concejal Rafa Valdivia también ha destacado la actuación que se está llevando a cabo en el Paseo de la Libertad con el pintado de todos los postes del paseo de color verde oscuro, con el objetivo de mimetizarlos entre los árboles y mejorar la estética de nuestro Paseo de la Libertad. Otra cosa que estamos haciendo es pintando los postes del Paseo de la Libertad. Como habéis visto, el Paseo de la Libertad ha sufrido, como otros parques del municipio, una poda importante porque había mucha arboleda que tenía una altura considerable y era un serio peligro para las personas que estaban en ese parque. Hemos visto desgraciadamente cómo en las temporadas de lluvia y de viento en otras ciudades como en Madrid han sido heridas, incluso han muerto desgraciadamente porque se le ha caído algún árbol o alguna rama encima. Eso lo hemos querido evitar en Marmolejo y por eso le dimos esa poda tan importante al Paseo de la Libertad y otros árboles que estaban en serio peligro de caída. Y hemos visto conveniente pintar esos postes para mimetizarlos en el parque y por tanto mejorar la estética de ese Paseo de la Libertad que se ha convertido tras la reforma que le hicimos en el año 2016 en un paseo muy bonito y en un paseo en el que todos lo disfrutamos. La Casa de la Cultura, que se ha encontrado cerrada todos estos años y después de trasladar el archivo histórico de sus instalaciones y la biblioteca municipal que se encontraba en la Casa de la Juventud, se está reparando la fachada que tenía el vuelo caído y se encontraba en muy mal estado. Además, se ha instalado el cartel de azulejos y se está reparando todos los cristales rotos y pintando por dentro todas las dependencias, con el objetivo de volverla a abrir a partir del 23 de abril. Y en otro punto que estamos actuando es la Casa de la Cultura, que volverá a abrir sus puertas de forma regular el día 23 de abril. Además, vamos a inaugurar un punto de información turística que es muy necesario en Marmolejo, un punto donde la gente pueda ver y preguntar sobre nuestros recursos turísticos que estamos poniendo en marcha, y por eso se están acometiendo una serie de reformas de adesentamiento y estética de ese edificio histórico que aún conservamos en Marmolejo, como es la Casa de la Cultura. Se encontraba en muy mal estado, principalmente la cubierta y la fachada, y estamos haciéndole una serie de reformas para acondicionarla y albergar y volver a abrir esa Casa de la Cultura que nunca debió de cerrar. Otra de las actuaciones que se está llevando a cabo es la del apeadero de autobuses, una parada que no era funcional y que se ha decidido realizar un nuevo apeadero hasta que se finalice el proyecto de viabilidad de la nueva estación de autobuses que era ubicada junto al Centro de Salud de Marmolejo. Aparte del balneario, estamos actuando en otros puntos del municipio, como puede ser, por ejemplo, el apeadero, la parada de autobús que hay a la entrada del pueblo, en una de las avenidas principales. Evidentemente, esa parada que había no era una parada funcional, no era una parada cómoda. Los pasajeros no estaban cubiertos de la inclemencia meteorológica, tanto del sol como de la lluvia, por lo que vimos conveniente realizar un apeadero nuevo en ese mismo sitio, que fuese más seguro y que fuese más cómodo para los usuarios de este servicio de transporte. A lo largo de esta última semana habréis visto cómo estamos acabando esa pequeña obra con el fin de dar dignidad a ese servicio y dejarlo cubierto. Mientras tanto, se está realizando el proyecto de viabilidad de una nueva estación de autobuses en el barrio de Regiones, al lado del consultorio médico, que dará ya un servicio definitivo a los autobuses, tanto de servicios provinciales como regionales. Ese apeadero también seguirá estando ahí como un punto intermedio de recogida de viajeros y bueno, lo que hemos tratado es de dignificar ese servicio. El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, y el director del Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Andrés de Vandelvira, Andrés Medina, han comparecido para presentar la nueva convocatoria de becas sufragadas por la Administración Provincial para el alumnado que cursa sus estudios en esta entidad. Un total de 150 personas se van a poder beneficiar de estas ayudas que se podrán solicitar a partir del próximo día 9 de abril durante un mes.
en cualquiera de las 5 sedes de la UNED que tiene en la provincia de Jaén: Jaén Capital, Úbeda, Linares, Andújar y Alcalá la Real. Para ello pusieron en marcha estas ayudas de 150 euros que permita sufragar parte de sus gastos de matrícula y también del material que puedan utilizar a lo largo de cada curso. En total destinamos cada año en torno a 23.000 euros para conceder un máximo de 150 ayudas. Por lo tanto, con la convocatoria que presentamos en el día de hoy y que se va a abrir el próximo 9 de abril, vamos a tener la oportunidad de ayudar de nuevo a más del 11% de los alumnos de esta institución educativa. Y bueno, yo también quiero hacer una referencia. Esta ayuda al estudio, que ya va para el quinto curso consecutivo, pues son como 112.500 euros los que se han puesto a disposición del alumnado. Hablaba el presidente de los egresados y tengo que decir que, por suerte, casi el 78% del alumnado de la UNED está trabajando. El otro 22%, tengo que decir que en un estudio que tiene hecho la UNED sobre el egresado, un estudio muy reciente, de hace un año, al segundo año de haber acabado la carrera, el 78%, casi el 80% de ese 22% estaba trabajando, lo cual dice un poco de la capacidad que tiene la UNED de formación de las personas y, sobre todo, de posibilitar el acceso al trabajo. Los días 11 y 12 de abril se van a realizar en Marmolejo unos talleres muy interesantes dirigidos a desempleadas, emprendedoras y empresarias con el nombre de Gira Mujeres, Emprende tu Viaje. El lugar de celebración será CADE Marmolejo en horario de mañana y tarde. El principal objetivo es generar una mayor motivación, autoestima y seguridad en las mujeres como agente de cambio en su territorio. Impulsar la capacidad de las mujeres de emprender, adaptando sus expectativas y visión a las oportunidades de su entorno. Ampliar la información sobre los conocimientos, herramientas y agentes disponibles en el territorio para emprender y o afianzar un negocio. Favorecer una actitud proactiva para la búsqueda de nuevos modelos de negocios más competitivos en el mercado. Si quieres asistir a estos talleres, debes inscribirte enviando un mensaje al 680-98-36-42, llamando a CADE Marmolejo al 953-103604 o en el Ayuntamiento de Marmolejo. Segunda edición de Gira Mujeres, un proyecto de Coca-Cola organizado con Almanatura, Fundación Mujeres, Cruz Roja Española y Fórum Dona Activa. Todo preparado para este domingo. Necesitamos el apoyo de la afición, demostrar que este es nuestro equipo, nuestro Útica, nuestro pueblo y bueno, el trabajo de todo el año se resume en el partido de este domingo y estamos preparados. Entonces necesitamos. Como directivo del Club Deportivo Útica, quiero hacer un llamamiento a la afición para que venga este domingo a las 6:15 de la tarde, que jugamos el partido de ida de la fase de ascenso contra el Tugia. Y bueno, para la directiva y todo el Útica sería un placer tener la grada llena y meter presión al equipo rival. Te esperamos el domingo a las 6:15. Este domingo os esperamos a las 6:15 aquí en el campo de fútbol, todos con el Útica, seguro que se puede. Aficionados, el domingo esperamos a las 6 de la tarde en un partido trascendental para el ascenso del Útica a Primera Andaluza. No faltéis. Muchas gracias, afición. Afición, el domingo todo al fútbol.
domingo todo animas a Lútica. Afición, te esperamos aquí el domingo a las 6 con el Lútica. No falte. Este domingo es un día muy importante para nuestro equipo de fútbol, para nuestro Lútica y por lo tanto también para nuestro pueblo, para Marmolejo. Por eso os pido que a las 6 y 4 de la tarde nos demos cita en el Estadio Municipal de Deportes para apoyar a ese gran equipo que viene luchando y paseando en nombre de Marmolejo por toda la provincia durante el último año. Un partido decisivo en el que necesita el apoyo de toda la afición, pero sobre todo el apoyo de todo su pueblo. Yo soy de Lucha.